La senadora Maki Ortiz Omínguez. No, pues es muy difícil irme de un hogar. Porque aquí lo que he recibido es cariño y amistad, pero sobre todo he recibido enseñanzas, enseñanzas de diferentes formas de pensar que han alimentado mi alma y mi corazón, pero han educado mi pensamiento. Me voy con la sensación de un cariño muy grande hacia todos ustedes y de un respeto gigante a cada uno de ustedes. Los admiro, sé cómo piensan, sé lo que han hecho y los llevo en mi corazón porque ustedes nunca van a volver a salir de mi alma y de mi cerebro con todas sus enseñanzas. Me siento contenta y agradezco a la Comisión de Salud y tengo que decirlo, la más productiva del Senado. Hemos dictaminado en estos años 440 instrumentos legislativos. Muchas gracias a mis compañeros de la Comisión de Salud. He participado en 27 iniciativas y 37 puntos de acuerdo y sin embargo todavía queda muchísimo que hacer para que la gente tenga no solo acceso a la salud, pero también calidad. Es un tema de todos. Porque la única forma de tener arranque parejo en la vida es teniendo educación y salud de calidad. Es la única forma en la que podemos hablar de justicia social y podremos ver de frente a todos los ciudadanos de este país. Vivo en un estado que sufre, que sangra, que no ha aprobado la alternancia y que ha olvidado a lo que sabe la libertad. Un estado que ya no tiene dónde esconder el miedo. En este momento de la historia se ocupa la participación de todos los que creemos que debemos tomar otra ruta en nuestro estado. No puedo seguir sentada en la comunidad de mi curul, ni acompañada de todos ustedes que han sido tan maravillosos en mi vida y de las grandes oportunidades que he tenido. Cuando mi estado y mi ciudad, los niños no han perdido la posibilidad de jugar en los parques, los hombres y las mujeres ya no pueden salir a las calles y los generadores de riqueza viven extorsionados y con miedo. Los jóvenes ven como único futuro la delincuencia organizada y eso me duele en el alma porque tengo un hijo joven y no quiero eso para su futuro. Quiero decirles que en lo que valga mi aportación, en lo que valgan mis ideas, en lo que valga mi amor a mi tierra y a mi patria, yo voy a poner todo lo que esté de mi parte para sacar adelante mi estado. No por un deseo personal, difícil irse del Senado, ni por una ambición, porque nunca las he tenido. Nada más que la ambición de conservar una familia unida. Pero sí sueño que no puedo quedarme sentada porque tengo un estado que no merece vivir como está viviendo. Merece que todo mundo le ponga, aunque deje su comodidad y aunque deje su satisfacción, para que podamos avanzar. Ustedes saben que cuando se acaban las campañas yo soy una mujer de acuerdos. Pero en este momento necesitamos sacar adelante mi estado y hacer que deje de sufrir. Ahí está mi espada en prenda y voy por ella. Gracias. ¿Hay alguna otra intervención?